Primer partido del año el que disputan los científicos en el Estadio Altamira ante el Ampordicia este sábado a las 4 de la tarde. Los de Paco González, que acabaron en el 2013 con victoria ante la Santboyana, querrán sumar puntos para dejar lo antes posible el farolillo rojo de la División de Honor. Los hispalenses se enfrentan a los guipuzcoanos, que son sextos. El técnico sevillano ha tenido muchas dificultades para confeccionar una línea de tres cuartos competitiva para este choque, ya que Ustarroz, Luis Vázquez y Cori causan baja. En la convocatoria figuran tres jugadores en edad juvenil, el pilar Carlos González, el centro Nacho Fernández y el ala Joaquín Recio. Además, cabe la posibilidad de que el joven de 21 años Íñigo Hernández juegue de medio melé. En la delantera se produce el alta de Cisco, recuperado de su lesión en la mano, que cubrirá la ausencia de Javi de Juan, convocado por la selección española Seven. En el partido de la primera vuelta, los sevillanos perdieron en casa por 18-24, en un emocionante choque donde los vascos supieron aguantar el resultado. Los cartujanos saben que están a contrarreloj y necesitan sumar triunfos si no quieren perder la categoría.